400 euros. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Thank you.
Saludar a todos y a todas. Hoy estamos aquí, me acompaña Juli, la animadora social del centro, y lo que os queremos explicar es el programa de, el proyecto de voluntariado. El proyecto de voluntariado, no sé si recordaréis que anteriormente os habíamos explicado, está dentro de uno de los programas básicos que desarrollamos en servicios sociales, como es el programa de cooperación social y fomento de la solidaridad. ¿Y en qué consiste el proyecto de voluntariado? Pues el proyecto de voluntariado lo que nos permite es encauzar las inquietudes de aquellas personas que de manera voluntaria nos brindan sus habilidades, su tiempo y su interés por hacer cosas en favor de la población. Entonces, pues a través del proyecto desarrollamos una serie de actividades para poder fomentar esa participación y conseguir que a nivel comunitario pues haya más solidaridad y más responsabilidad social por parte de todos nosotros. Aparte de esto que acabo de mencionar, pues en el proyecto el técnico de referencia, que es Juli, desarrolla otra serie de actuaciones, como es divulgar a lo largo de todo el año todas las actividades de voluntariado que se hacen a nivel general, pero también asesora e informa de qué es ser voluntario, los pasos que hay que dar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier persona, pues siempre que tenga interés o la inquietud de venir a interesarse por el proyecto, pues la persona de referencia es Juli. Si avanzamos un poco en el proyecto, pues ya nos vamos a centrar en la serie de actividades que desarrollamos, y entonces lo que surgió desde hace muchos años es que en el año 2000 decidimos, en cooperación con el Centro de Mayores, llevar a cabo una charla en coordinación con la UDP
para fomentar un poco la sensibilidad en el voluntariado, pero del colectivo de mayores. Entonces se realizó una charla formativa y de esa charla surgió un grupo de mujeres que se vieron con el ánimo y el interés de formarse como voluntarias. Entonces, a partir de ese momento, aquí en Servicios Sociales surge un grupo permanente de voluntariado. He mencionado la UDP y entonces nos gustaría también explicaros un poco qué es esa organización. Pues la UDP es una asociación sin ánimo de lucro, es a nivel nacional, Unión Democrática de Pensionistas, que surgió en el año 1977 y que su principal objetivo es luchar por los derechos de los mayores, pero también es un referente a la hora de realizar labores de voluntariado. Entonces, por eso nosotros mantenemos un contacto estrecho con esta organización. En este caso, nosotros el contacto lo mantenemos con la UDP regional, que quienes nos brinda su apoyo a la hora de realizar actividades tales como pueden ser los cursos básicos para voluntarios y otra serie de actuaciones. Pero para no seguir yo enrollándome con el tema, le voy a dar paso a Juli, que nos va a hablar ya de actividades más concretas que llevamos a cabo en el proyecto. Bueno, pues muchas gracias, María José. Y os voy a contar la manera práctica que llevamos a cabo este voluntariado. Hacemos dos tipos de voluntariado: el acompañamiento a domicilio y el acompañamiento telefónico. El acompañamiento domiciliario se hace sobre todo a personas que tienen dificultades para relacionarse con los demás, ya sea de manera permanente o de manera temporal, ya sea por la edad o porque de una manera temporal cualquier persona puede necesitar permanecer en casa y entonces pues quiere esta ayuda, esta colaboración a través de los voluntarios. Deciros que los voluntarios, su labor es ofrecer compañía, apoyo, escucha y también a veces pues hacer algunas gestiones como pueden ser acompañamiento al médico. El voluntariado se hace, el de acompañamiento se hace en la casa, en el domicilio de la persona a la que se visita. Se hace por parejas. Se hace el mismo día de la semana, una hora y media aproximadamente, y en la misma franja horaria. Lo que se quiere establecer es una rutina para que la persona a la que se visita pues esté ya esperando esa visita de los voluntarios, que con el paso del tiempo cada vez es pues más deseada, porque empiezan a establecer un vínculo de amistad a lo largo del tiempo entre el voluntario y el usuario beneficiario. Este mismo tipo de acompañamiento también lo realizamos en la residencia de ancianos, ya sea porque las personas que se ha visitado en el domicilio pasan a la residencia o en coordinación con el trabajador social de la residencia y las personas que llevan el voluntariado allí, pues establecemos a qué personas podemos visitar o podemos llamar. Llamar digo porque otro tipo de voluntariado que tenemos es el acompañamiento telefónico. Este se hace de manera individualizada. Es un voluntario el que semanalmente llama por teléfono a una o a varias personas. Es también siempre el mismo día, en la misma franja horaria, para establecer una rutina y, bueno, está dirigido al mismo tipo de personas que creemos que por sus características quieren estar un día pues charlando o necesitan también por sus condiciones sanitarias o por su soledad o simplemente pues porque quieren un día pasar hablando con otra persona, aparte de su familia o de amigos, pues un día más o una tarde más que pueden estar acompañados. Bueno, pues actualmente son 61 los voluntarios con los que contamos, son 30 personas a las que se asiste domiciliariamente. 8 de esos 61 son voluntarios del teléfono y 16 son las personas a las que llamamos telefónicamente. Las actividades que nosotros como servicios sociales realizamos pues es el seguimiento de este voluntariado. Hacemos un seguimiento una vez al mes con el grupo de acompañamiento y una vez y el del teléfono de acompañamiento pues lo hacemos
semanalmente, según van llamando. Bueno, decir que las llamadas telefónicas se pueden realizar desde aquí, desde Servicios Sociales. Tienen a disposición un teléfono para poder hacerlo, pero que también el voluntario, si le es más cómodo, puede llamar desde su casa. Pero realizamos el seguimiento también siempre con Servicios Sociales para, si esas personas a las que se visita creen o ellos detectan que se necesita algo, alguna necesidad que nosotros podamos cubrir o podamos derivar, pues mantenemos el contacto pues, para poder ayudar en todo lo posible a estas personas a las que se les hace el voluntariado. Y bueno, decir que aparte de este seguimiento, pues también realizamos algunas actividades lúdicas y formativas. Hacemos charlas en colaboración con el servicio de teleasistencia. También realizamos un encuentro local, que es el que vamos a realizar hoy, en el que se hace una jornada de encuentro entre voluntarios y beneficiarios y usuarios que pueden desplazarse, los que pueden venirse. Y hacemos una comida que la realiza la Asociación Solidaria Pozo Hondo. Y bueno, voy a explicar en qué consiste esta asociación. Vamos a ver, nosotros, como ha dicho María José, en el año 2000 se creó el grupo de voluntariado y en el año 2010 un grupo, la mayoría de los voluntarios, pues quisieron dar un paso más y formar una asociación. Esta asociación se llama Asociación Solidaria Pozo Hondo, UDP. Decir que se puede ser voluntario y no pertenecer a la asociación. Nosotros llevamos el grupo de voluntariado y es la labor principal también de la asociación, pero que puede ser así, al igual que se puede ser socio de la Asociación Solidaria Pozo Hondo sin realizar la labor de voluntariado. Pero hay que decir que está todo muy unido y que la mayoría de los socios de esta asociación son voluntarios, que es su labor principal. Y bueno, decir que también a nivel regional, una vez al año, pues se hace un encuentro regional entre todos los voluntarios y de toda la región y en el que se da el diploma a los nuevos voluntarios que han surgido ese año. Bueno, lo que decíamos, el curso hoy, en la jornada hemos realizado el curso de formación básico que por ley es obligatorio para las entidades que realizan el voluntariado y lo estamos realizando en el Centro de Servicios Sociales por la psicóloga de la UDP regional y con este motivo empezamos las jornadas y a continuación pues realizaremos una convivencia entre los voluntarios y, como he dicho anteriormente, y los beneficiarios que puedan trasladarse al lugar donde la vamos a realizar. Y bueno, desde aquí animar a todas aquellas personas que quieran hacerse voluntarios y que se pasen por Servicios Sociales si tienen tiempo o tienen inquietudes por este tipo de voluntariado que aquí realizamos o si quieren que les informemos sobre otro tipo, otras asociaciones que también en la localidad lo realizan y también además pues hacerles partícipes de que nosotros, las personas a las que visitamos pues nos vienen por distintas fuentes. Por un lado, desde Servicios Sociales canalizamos a las personas, las familias que quieren que se les visite, pero que también estamos abiertos a cualquier persona que desee que un familiar, un vecino, pues quiera que le visitemos o quiera que le llamemos telefónicamente si así lo desea. Así que aquí os esperamos. Pues nada, eso es un breve resumen de lo que realizamos y esperemos que la gente conozca un poco mejor lo que es nuestro proyecto de voluntariado y, como bien dice Juli, todo el mundo que se anime, sobre todo a informarse, porque Juli no solo le puede asesorar de lo que aquí realizamos como servicios sociales, sino pues lo que ella ha dicho, que otras entidades, otras organizaciones, podemos dar la información para que la gente pues tenga una idea más completa en función de la inquietud que presenten. Así que nada, gracias por escucharnos. Our love was lost, and now we found it. Our love was lost, I lost control.
veterana, que aún permanece activa siendo vocal de la Junta Directiva de nuestra asociación. Va a ser un año muy especial. Se cumplen 10 años de un momento muy triste, pero al mismo tiempo vamos a intentar que ese momento tan triste pues sea un momento alegre, porque hay cosas que, bueno, pues por ley de vida es así, se marcha, que es la vida, pero la obra de la persona queda, y la obra de su hijo mayor, de Paco, queda con nosotros. Este año vamos a hacer un año muy especial en torno a Paco Balbuena, que están influidos toda la cosa. Así que enhorabuena por esta obra, por la obra de tu hijo y por ti mismo. Pues mira, hoy día de fiesta, ya llevamos 2 años haciendo una comida para voluntarios y personas de las que visitamos, pues que nos quieran acompañar y, bueno, trabajándolo y preparando, una caldereta tenemos hoy. Pues mira, nuestra labor es ir a visitar a personas que están solas y desean que vayamos, claro, y también el llamar por el teléfono, por el teléfono de allí que vamos al centro social, y acompañamiento y por el teléfono o en casa visitándonos.